¿Qué más mis osos y mis osas? ¿Cómo están? Hoy estamos en un maravilloso día señores acá con la NX500 Mirando varias cositas que son como interesantes de la moto listo. Entonces bueno, ya habíamos hablado en algún momento, acá, ya habíamos hablado en algún momento eh, que la suspensión es muy blandita, muy rica para andar listo. Sin embargo cuando ando con otra persona, yo siento que la moto tiende mucho a flanear. Listo, este problema se corrige. Es igual que en la MT-09 o en la MT-07. Listo, aunque esas tienen pues como suspensiones regulables, esta, aunque tiene un, eh, un amortiguador Pro Link atrás que tiene violetas, también tiene unas posiciones para regular. Y les voy a decir cómo es de fácil organizarlo. Listo, entonces lo primero que hacemos es ponerle la llave, girarla. Ya lo hice, la magia del cine, y vamos a quitar el. Sillón, listo, unas cagadas de pajarito. Es pues que se me haya manchado, listo. Entonces, vamos a ponerlo acá. Tenemos acá, pues, como su batería que me parece, pues, que es una batería como chiquitica, así o okay? qué? Pero pues, bueno, eso se necesita para lo que se necesita, listo. Cuando haya que cambiarse, se cambia, listo. Bueno, acá hay la herramienta. Entonces, vamos a ver que trae la herramienta, listo. Vamos a quitarlo, ok. Esta es la herramienta que trae esta moto. Entonces vamos a ver varias cosas de por qué la trae como la trae listo. Entonces voy a quitar este guante para que no me moleste porque tiene varias cositas. Pues como que listo tornillador, Tiene una tuerca. Tiene una llave hexágona. Y tiene esta cosita. Esta cosita es para quitar los fusibles. Listo. Entonces usted ve un fusible que se le daña, se le apaga la moto por alguna situación. Lo mete, la aprieta y lo saca. Listo. Esto es pues como viene eh, interesante porque no tengo que hacer con un alicate y toda la cosa. Esta en otra alicate, listo. Por acá hay otra cosita. Ah bueno, esto. Esto. Es muy importante que lo tenga en cuenta. No mentiras, esto es lo más sencillo del mundo. Esto lo puso Honda para ponerlo acá y ponerlo acá para que usted cuelgue un casco cuando parquee la moto. Hay unas que traen acá unas correas, por ejemplo, como la Domino. Muy bacancitas. Honda eh, puso este. Este es muy fino, pero pues igual uno que andar sacando eso todo ahora. Listo. Bueno, esta es una llave, eh, esta es una hexagonal. Entonces creo que es para uno cambiarle de posición a, al manubrio Por si está muy tirado hacia adelante, muy tirado hacia atrás O también es para quitarle el carenaje Listo, esto entra acá Entonces es para quitarle el carenaje, las tapas Por si uno tiene pues como algún problema, se cae lo que sea Listo Un destornillador normal de punta de estrella y de punta de pala Así se dice acá en Colombia Una llavecita común y corriente, listo Entonces, ¿qué es esto? Entonces, para que usted no se embale y pueda mejorar la amortiguación atrás, es muy sencillo. Las barras de adelante ya están organizadas, eso no hay que tocarlo para nada, ok. Pero esta herramienta sirve Si esto es una llave de leva, listo. Esto es lo más sencillo del mundo. Entonces, usted se viene por acá okay. y va a ver, va a acostar acá. Espero que lo vea, va a ver, no pucha. Listo, va a haber esas posiciones que son como unos dientecitos. Vamos a intentar enfocarlas. Ok, listo. Si usted las tira hacia ese lado, está poniendo la suspensión más blandita, o sea, el amortiguador va a quedar más distensionado. Y si las corre hacia este lado, listo, en contra de las manecillas del reloj, ella se va a poner un poquito más dura. Entonces, lo que usted hace, como en la expulsión todas es engancharla acá y jalarla. es supremamente sencillo la puedes regular esto tiene como 5 o 6 posiciones algo así pero es muy pero muy interesante listo esto para que lo tengan en cuenta ay con esta gripa que tengo le digo pues que mejor dicho ayer llovió que Dios mío entonces por estar un poquito sucia me disculpan listo la moto viene toda negra ok yo le puse pues como unas calcomanías acá, como para darle un poquito, como de contraste pues a esta tapa tan grande que es en piano lock, así se dice piano lock. pues se las puse como para darle un poquito pues de, de estilo a la moto. Y eso le pongo a un tiburón bien feo para que, ¡Ja! ah, a que quede una elegancia, listo. Ahora algunas cosas que le voy a poner a la moto. ¿Qué me pareció? Me pareció que en Honda venden los accesorios de esta moto muy caros. Pero entonces, como ahora hay una eh, aplicación que se llama Temu, entonces por Temu pedí varias cositas: pedí la pechera, pedí unos handsavers, eh, pedí varias vainas, ahí palmofle y tal, toda la cosa. Y esta defensa hay que pedirla, pero digamos que, me disculpa que estoy un poquito ahogado, pero es por la gripa, listo. Eh, esa defensa hay que pedirla o en onda que le vale a usted casi un millón de pesos o eh, con otra gente de por allá de Cúcuta que le cobran la mitad, 450. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos que ir ahorrando paso a paso. Ya saben que esta moto tiene un valor al día de hoy de 45 millones de pesos, listo. Este fin de semana les voy a hacer el video de las cositas que no me gustan de la moto. Que yo pienso, pues que son como raras en ella. Todas las motos sirven para algo. Listo, esta es una eh, es una sport touring o adventure, o dígale como le diga. Pues cualquier chimba de esas. Pero lo más importante es que sepan que siempre que se van a meter esta moto por cualquier terreno, pues sean como conscientes y juiciosos. Eso es lo más importante. Listo, entonces ya sé que ya pongo esto. Me encanta haberles hablado de esta cosita, amortiguación de la moto, la parte de atrás, cómo se regula. Si tiene alguna pregunta, pregúnteme. Con el mayor de los gustos yo le contesto. Yo soy El Oso Giraldo y este es mi canal. Y esta gripa me tiene pero mal. Lo veo más y si lo bonito. Hablamos.